Coscu aclaró su relación con Morena Beltrán. Vemos un clip entre los miles de clips que se vemos, mirá cómo los calvó a nosotros. De coqueteo con Morena. Se habla del pelo corto, ella dice que le gustan los chicos de pelo corto. Decía, yo tengo el pelo largo. Y ella dice, bueno, te lo cortás y listo. ¿Cómo? Ella dice, bueno, ahí salió el audio, mira. Listo. Sí. Escuchamos una cosa, ¿cómo era la pregunta? Veo ese coqueteo, En TikTok. Asisto a ese coqueteo. Donde ella dice, me gustan los chicos de pelo corto. Decía, bueno, entonces no tengo chance. Ella dice, te cortás el pelo y listo. ¿Qué siguió la charla? No, pará. No, dije, entonces no tengo chance. Yo entendí algo así. No, sí. ¿Cómo voy a decir? Entonces no tengo chance. ¿Vos te pensás que yo voy a alimentar toda esa bolsa como amigo? No, no. Me gusta porque sos un iluso creyéndole a TikTok. Y yo veo TikTok de madrugada horas. Te banco, es divertidísimo. No, yo lo hago porque no sé lo que es tu TikTok, pero debe ser parecido a mí. Todo video de básquet, todo video de LeBron. Olas grandes. Pero no tenemos el video. Llegué tarde, dijiste. Dice. Llegué tarde. Dice el, claro, chat. Eso es un chiste mucho más. Entonces no tengo chance mucho es más. Es un montón. Yo entiendo el chistecito porque también me subo a la de TikTok porque están todos especulando con eso. No, miraría la mitad de la gente. Viste que esas boludeces te suman. Es la misma de Baril y Cristina Pérez. Pueden hacer eso, pueden ser una especie Pero la realidad, muchachos, es que hay un shipeo absoluto al pedo. Al principio era con Sofi, eso es lo peor. Sí, va cambiando. ¿Cómo se miran con Sofi? Alimentalo. Nos conocemos hace 3 días, ¿qué miran? Y lo de Morena, nada, creció, viste. Ya en un momento es cualquier cosa que diga. ¿Viste lo que te dijo? Ah, sí. La connotación, le ponen un IVA. Y están buscando ella, ma. Ayer dijo, por ejemplo, no me castigues o algo así, porque yo le estaba reclamando no sé qué. Este último tiempo se ha vinculado a Morena Beltrán y Coscu en una posible relación, por diferentes momentos que se han vivido en Generación F. Pero creo que está un poco largo. Yo tengo algo que a mí siempre en el hombre me gusta más el pelo corto. Ah. Siempre. O sea, el corte de Belacha está flama. Está perfecto. No voy a emitir comentarios al respecto porque... ¿Por qué? ¿A vos no te gusta el pelo corto en los hombres? No, llegué tarde entonces porque tuve toda mi vida el pelo corto. Ay, qué romántico. Eso es chiste. Vamos a calmar las Marquitos aguas. Está diciéndote que hoy estás preciosa. Hoy estás preciosa. Me encantan los detalles de mi Mernes en los ojos. Sí. Ay, pero... ay, qué simple. Aprendió muy rápido. Algunos clips como el que hemos visto anteriormente se han viralizado en las redes sociales, aumentando el shipeo entre Morena Beltrán y Coscu, llegando al punto de que el streamer deba aclarar que son amigos, y es consciente de lo que se genera en redes sociales, por eso suele jugar con este tema.